Muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos los participantes en esta Asamblea General Ordinaria de la Real Federación Española de Caza. El sector de la caza es un sector fundamental para nuestro mundo rural y por eso lo apoyamos desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista social desde un punto de vista de preservación de nuestro medio ambiente y, evidentemente, como es una actividad deportiva federada, con un alto número de practicantes en nuestro país, de los cuales me siento particularmente orgulloso. Y quiero subrayar ese elemento tan importante de aportación de la caza a nuestro mundo rural, desde el punto de vista de la actividad y desde el punto de vista de mantener un entorno de localidades, de pueblos y de actividad de viva y con resultados económicos que permitan a todo el mundo vivir en nuestro mundo rural. Y esa diversificación económica, pero también protección de la biodiversidad es un elemento fundamental de la actividad cinegética. Por eso aprobamos la estrategia cinegética nacional con las comunidades autónomas y aún nos queda mucho trabajo de la mano de la Federación y de la mano de todas las comunidades autónomas para poder llevar adelante todos los puntos de esa numerosa lista de aspectos contenidos en ella y que son muy importantes. Y en ese aspecto de protección de la biodiversidad, quisiera hacer referencia particular al cuidado que supone el hecho de evitar que nuestra fauna salvaje tengamos una sobrepoblación que nos puede causar no solo daños desde el punto de vista económico, sino también en forma de enfermedades o de problemas que en nuestra cabaña ganadera se puedan presentar. Por tanto, no solo es una práctica deportiva, es también una práctica de protección, de protección de la biodiversidad y de protección de todo nuestro entorno productivo dentro del medio rural. A toda esa tarea están sin duda estáis sin duda llamados todos los practicantes de la caza en España y todos aquellos que formáis parte de la Real Federación Española de Caza. Os envío un saludo muy cordial como ministro de Agricultura, Pesca y e Alimentación y podéis contar sin duda en esa tarea con el apoyo del Gobierno de España.